Hey, ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más a estos sus podcasts favoritos, los podcasts de Desparchados. Este episodio cargado de mucho flow, mucho talento, un artista que está rompiendo y representando toda la zona de Urabá pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias al auspicio de mi odontólogo, el de moda en Montería, Rafael Negrete. Mírame, muñeco. Mira esta sonrisa. Esto no es natural, es diseño, pero parece natural. No lucas esos vientos de tú, me busca gente experta. El doctor Rafa Negrete. Saludos muy, pero muy especial a la doctora Mallory González. Me viste la diseñadora de los artistas Valeria Pico. Gracias a Mendoza Mendoza Peluquería. Señores y señoras, sus padres lo bautizaron y así aparece en su cédula. Luis Amado Palacios Tobar, conocido en el bajo mundo como Amado Tobar. Vamos a darle ese fuerte aplauso. Hermano, bienvenido a Esparchados. Muchísimas gracias, mi pana. Eh, para mí es un placer compartir contigo y con todos los que en estos momentos están escuchándonos. Primer vez en un programa tan chévere. Eh, siempre han mirado lo organizado que han sido ustedes y cuando se trabaja de esa manera el crecimiento exponencial es inminente y es un placer para mí estar compartiendo contigo papá el placer es nuestro yo voy a echar a alguien aquí al agua eh, de entrada brother de entrada <laughs> Mi socio es fan de tu música, cabrón Y te pone ¿Cuál de todo? Te pone ¿Tienes, tienes un poco de socio Te pone, te pone Frank, Frank Frank te pone, cabrón Te pone O sea, no es una cosa De que estamos aquí eh, eh, Lamboneando ni nada, ¿no, cabrón? Es que te escuchamos en serio eh, Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Volver al pueblo Soy fans de esa canción, cabrón Y me que encanta. vas a ser mi bebé Esa es ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando se te acabe todo Volverás al pueblo. ¡Ey! Sé volverás. que volverás, tú volverás. Ah, esa canción me, me, me gusta muchísimo. Volver al pueblo. Se ve que le dedicaron muchísimo tiempo al video, ¿no? Sí, sí. Fue una producción en la que nosotros dijimos, vamos a salirnos un poco de nuestra zona de confort, que dentro del urbano es un ritmo muy característico en Urabá. Eh, inicialmente lo llamamos reggae urabaense. Pero ya luego de varias investigaciones nos dimos cuenta que no se llamaba así, sino Paipa. Entonces eh, dijimos, vamos a darle a la gente otra faceta de Amado Tobar. Porque solamente pues, van a creer que Amado canta apenas puro eh, reggae urabáense o pura paipa. Entonces, valga la redundancia con tantos entonces, pero es que entonces... ¿Y entonces? Ya tú sabes. Ajá. Eh, eh, ahí con nuestro productor de base, que es JP de Sentimental Music... Dijimos, vamos a hacer un reggaetón. Porque yo con el reggaetón siempre me la he llevado bien, pero de hacerlo no me había como llamado mucho la atención. Y hubo un momento donde yo estaba pues como muy cerrado y yo decía que reggaetón bacano y todo, pero que no lo hacía, que yo trabajaba mi género y lo trabajaba y lo, ya. Y, lo y lo defiende y hasta el sol de hoy lo sigue defendiendo. Sí, sino que me empezaron a decir, no, pero es que danos algo amado. Y yo dije, bueno, si les voy a dar algo a esas personas que están pidiendo otra faceta, amado, tenemos que hacer algo muy bien, porque no podemos, eh, por así decirlo, salir y que la percepción sea baja. Y ahí entonces me puse a escribir eh, esa canción Volver al Pueblo, eh, cuando ya la tenía lista, fui donde JP, la hicimos eh, y no, brutal, luego dijimos, vamos a sacar eso con un video, pero un video que tenga una historia, que cuente algo, que no sea un video eh, tan común de, de pronto ubicarnos en tal locación y cantar y ya. Sí, porque Entonces, me di cuenta que en la producción hay locaciones muy comunes, eh, eh, o sea, contradiciendo un poquito lo que tú dices, pero para explicarte mi idea, en lo que vi en el video era como... Eh, la realidad de la gente, pues de mucha gente del Urabá, se ve el plátano sí, detrás sí, del sí, patio. Sí, 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 claro. O sea, la, lo real. Eh, claro, la historia. Claro. Una pelada que deja al novio por ir, por ir tras de un man que tiene dinero. Después el man la zapatea y se devuelve. Y, eh, bueno, si la quieren, si quieren ver y escuchar, tienen que ir a YouTube, pongan a Amado Tobar eh, Volver al Pueblo. A Frank le encanta eh, el reloj. Eh, me tenía joche con ese <laughs> Con ese pinche reloj. Dice, Oye, yo le decía, ya. Y me decía, no, pero marica. Es que esta vaina... Es, es, era el reloj, ¿sí? Era el reloj. Es uno que, que tic-tac, 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 tic -tac, tic tac Bro, que no te estoy mamando, gallo, bro. No, eh, el, el, te el reloj, te puedo decir que hace parte de, de la esencia de Amado Tobar. Es un ritmo que yo no le escuché a nadie para crearlo. Y que lo creé en una sala de internet. <laughs> sí, yo me metí a una sala de internet de un amigo, Camilo. Él actualmente creo que está aquí en Montería. Entonces Camilo tenía una sala y yo mantenía ahí molestando con él. Y yo le dije, papi, dame media horita ahí. Y me metía a, 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 ¿A, a YouTube a escuchar música. Ahí en la cabinita. Y me sale un comercial con, con el sonido de unas manecillas de un reloj. Y yo, eh, sería chévere coger este, este sonido para alguna canción. Ya. Y me descargué el FL ahí pirata. Sin crack y sin nada. Es decir... Para poder guardar el proyecto, tuve que exportar el track por track, porque si no, una vez lo cerrara, claro, se perdía. Se perdía todo. Ajá. Y, ¿Y eh, todo con en ese... media hora. Sí, sí, con eso inicié las bases. Y un peladito iba pasando por ahí. Y ¿qué, qué, qué? Ey, amotobar, ¿cuándo, ¿cuándo es que, 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 hey, amado Tovar, ¿cuándo es que lo vamos a mover? Para que la le hey, vamos, vamos, amado, ¿dónde está? Muévelo. ...y entonces se me vino la idea... ...ay, ya le, donde estén, muévanlo... ...ay, ya le, donde estén... ...y entonces ahí inicia a crear. ¿Cuántos años ya llevas en la música? Manito, yo llevo dos años. No. <laughs> dos años de haber sacado reggaetón este de... Ya llevamos... De, eh, ¿Cuántos años dándole, hermano? Ya, una llevamos, vida? ya llevamos eh, 12 años. De manera profesional... O desde que iniciamos, de, desde, desde, que que, iniciamos desde, desde que grabamos la primera canción. ¿Cómo es ser artista urbano en el Urabá? ¿Qué significa? Es difícil, es, es, es fácil, hay oportunidades. ¿Cómo es el cuento? Bueno, esa, esa pregunta eh, o ese aún depende. ¿De qué depende? ¿De en qué tiempo tú como artista hayas salido? ¿De qué depende? De qué constancia tengas como artista, así seas nuevo, así seas viejo. Si tú eres un artista de la vieja escuela en Urabá, tienes el respeto, pero no estás sonando. Eso es prácticamente ser un baboso. Que te dicen, no hay un baboso, no pasó nada con él, nunca pudo. Porque la gente no tiene ese nivel de conciencia de decir la persona se esforzó, la persona dio todo. No se le dieron las cosas y se está dedicando a otras cosas. ¿no? La gente, en lugar de, de, de rescatar, pues, como lo positivo y todo lo que culturalmente ese artista de la vieja escuela le pudo aportar a los mismos artistas de la nueva escuela, la gente prefiere criticar. ¿ya? Y cuando digo la gente, no quiero encasillarlos a todos, pero sí te estoy hablando de, de la gran mayoría, porque hace falta como más ese. Ese... Eh, Apoyo, ese, trato, ese trato... Ese trato... Ese eh, trato... Para con el artista... Bueno... Que no lo apoyen... Pero que no lo intraten... Ya... Que no sí. pase el artista por ahí... Ey... Este man le pega bien... Dice alguien que de pronto no es de aquí... Llegó y lo escuchó... Ey... Ese... Ese artista le pega bien hermano... Se ve que tiene experiencia... Y sale otro... No... son un baboso... Pasa nada con este man... Si ¿Sí me entiendes... Ahora... Si tú eres un artista de la nueva escuela y estás trabajando y estás sonando, actualmente en Urabá te van a apoyar algunos, pero eso no significa de que tú seas mejor que ese artista de la vieja escuela. Entonces ser un artista en Urabá depende de cómo tú te desenvuelvas, porque hay personas que llevan mucho tiempo cantando, pero no son artistas, porque no los ven así. Sí, porque es que una cosa es cantar bien y otra cosa es ser artista. Así es. El artista es otra cosa. Sí, sí, hay personas cante que cantan. cante bien, entre comillas. Hay personas que cantan bien y dicen que son artistas, pero solamente sacan canciones cada 5, 6, 7 años. Y pelean para que de pronto los tengan en cuenta en unos espacios que realizan, digamos, por allá en las ferias del Banano, en unas fiestas anuales. Ya, entonces, para mí eso no es ser artista. Para mí esa persona dejó de ser artista porque un artista que hace día a día está luchando por sacar su proyecto adelante, ya. Sin embargo, eh, no es desconocer el trabajo que han venido haciendo, pero es, hombre, si yo voy a decir que somos artistas y si yo quiero que me miren como artista, que tengo que accionar como tal, ya. Tengo que accionar, no porque yo canté en tal tiempo y ya no estoy cantando, pero me llaman a una presentación, no es que yo soy yo soy artista, de esto muchos pueden discrepar, pero espero que lo entiendan. Que no estoy tratando de denigrar, sino de que para mí, artista es dependiendo. Si esa persona ya no volvió a, a trabajar su arte, él fue artista, no es artista. Y eso es lo que yo creo. Es válido, ¿no? Si usted piensa diferente, déjelo aquí en los comentarios. Amado, ¿cómo fue tu niñez en el Urabá? Bueno, mi niñez eh, fue muy dulce. Pero también amarga. Eh, dulce en el sentido de que nosotros nos criamos a la orilla del río con la libertad de a los 6, 7 años, uno tirarse al río, aprender a nadar sin, sin, sin un profesor. Eh, nadando contra la corriente, eh, montando caballos. Eh, por ahí robándole aguacate, poma, a los vecinos, mango. ¡Ay! Se montó al palo, Luchito. Y llega uno a la casa y. Ah, estaba robando mango, ¿por qué no los pediste? Pues, la huetera Pero todo eso son cosas muy bonitas. Amarga cuando eh, nos ponemos a mirar la realidad de, 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 de las cosas, pues sacando la inocencia de que mientras uno se estaba divirtiendo, a veces la casa eh, se inundaba porque habían unos desbordamientos del río que prácticamente hacían que perdiéramos todo en la casa. Y uno. En su inocencia, uno... Se, ah, que se creció el río. Yo me tiro al río a tirar baño. Decíamos, vamos a tirar la, baño. Las preocupaciones eran otras. Eso. Las preocupaciones eran otras. Entonces yo te puedo decir que esa infancia, lo dulce que me dejó eso amargo de pronto de las inundaciones y, y, y de otros sucesos en, en mi familia, como la muerte de, de, de tres hermanos, lo dulce que me dejó es que... Eh, nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de, 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 de que vengamos de abajo, de, de, sin importar de qué familia seamos, si nosotros nos blindamos o si en tu hogar te blindan a ti, desde pequeño te blindan a ti y te dicen no hagas esto malo, si tú haces esto malo te va a suceder esto. Y mira el ejemplo, tus amigos. Mira cómo está este amigo tuyo. Mira cómo está este amigo tuyo. Porque muchos de los amigos míos de infancia ya no están. Unos están presos. Y los otros, eh, en su mayoría, están dándose en la cabeza, entregados al vicio. Entonces, cuando a ti te blindan, tú vienes de abajo y te blindan, te muestran las realidades. Tú desde pequeño vas madurando. <laughs> Eh, eh, madurando biche, más rápido, por ahí como sí, dice. Madurando biche. Y, 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 y como que adquieres esa capacidad de ser resiliente, de, de resignarte, de aceptar las cosas y lo más importante, de querer salir adelante para que de pronto tu familia sienta orgullo de ti, ya que no vaya a sentir preocupación. Eh, disculpa mi, mi pregunta imprudente, puede ser... Eh, y sé que, tiene que debe ser algo muy personal para ti. Eh, ¿Tus hermanos fallecieron a causa de, de qué? Bueno, yo tuve una hermana que se llamaba Joana, la mamá de una sobrina que actualmente está en Medellín. A Joana la mataron en Chigorodón porque ella era viciosa, ya consumía mucha marihuana y otros vicios. Y cayó en una llamada limpieza social en el municipio de Chigorodón. Eh, a mi hermano Condorito lo asesinaron al confundirlo con otro tipo del barrio al que le decían Condorito. O sea, los dos tenían el mismo apodo. A mi hermano le colocaron ese apodo porque él, de pequeño, lo disfrazaron de Condorito, el, el, el cómic, el muñequito. Y se veía como todo curiosito y le dejaron así con Dorito, con Dorito. Un día él está ahí en la casa, se viste, me acuerdo yo que en eso se compró una camisa. Puedo nombrar la marca aquí? No, tranquilo. Bueno, se compró una camisa de, de marca Gocha, que esa marca, mejor dicho, eso era una putería, la marca Gocha en ese entonces allá en Urabá. Y mi hermano se compró una camisa Gocha negra y esa camisa sí me gustaba, yo hasta me, le, me la colocaba así me quedaba grande pero yo me la colocaba cuando él se iba el día él se la colocó y le dijo a mi mamá que iba para donde yo era allá a la vueltica y entonces mi mamá le dijo que no que más bien no porque ya sabíamos que estaban buscando a, a, a ese otro condorito por ahí estaba caliente y mi hermano dijo no mamá pero es que yo no debo nada y pues yo no tengo por qué esconderme porque no soy yo no es a mí y dijo que no se preocupara y salió y, te, y estaba en, en, la, en, 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 un, en una verbena que organizaron ahí en el barrio. Y él tenía a su novia en las piernas. Y llegaron unos tipos preguntando quién era Condorito. Y le dijeron que Condorito estaba allá en la fiesta. Y llegaron ahí, preguntaron, le preg y, y se lo encontraron y le dijeron a, la, a él de frente, tú eres Condorito. Le preguntaron. Y él dijo, sí, ¿por qué? Y le dispararon sin, sin conciliar. Ok. Eh. Fuerte, hermano. A John Jairo le decíamos cositas. Para mí, esa era como la, la. la persona que nos iba a sacar de, de, de pobre en la casa. Porque era muy inteligente. Y ya sabía con Dorito era muy trabajador. Con Dorito eso trabajaba en la artesanía, trabajaba en construcción, trabajaba en lo que sea. Nuestro hermano mayor era muy trabajador. Y Cosita era muy inteligente y muy talentoso para el deporte y para la gimnasia, para el fútbol también. Entonces él siempre era el que llevaba menciones de honor a la casa. Él siempre era el que, el que se robaba el show jugando en los partidos. Jugaba jugando ajedrez también, era, era muy bueno jugando dama. Y yo lo veía como esa persona que le iba a dar a mi mamá una casa de piso. Porque nosotros donde nos criamos, primero fue una casa de, 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 con el piso de barro y en, en madera y plástico y techo de zinc. Después, cuando lo del río, que se empezaba a meter mucho, a, se realzó la casa en madera, entonces hacía un tambito para que cuando el río creciera, no, no, no llegara Pues a la altura de la casa. Entonces, vivíamos en una casita de tambo allá a la orilla del río. Y cosita para mí, o sea, yo estando así chamaco, yo recuerdo y que eh, esa sensación que me generaba, como que él es la persona que nos va a sacar. Él era mayor que a tú. Nosotros sí. ¿Tú eras el menor de toda la familia? Sí. Ok. Entonces, esa era la sensación que me generaba. Un día mi mamá se fue a recibir un giro que le había mandado a mi papá al centro y yo ese día no había ido al colegio porque yo estaba enfermo, pero a mí me gustaba mucho la clase de artística. Y más o menos cuando se iba dando la hora de artística, yo empecé a sentirme bien. Y yo dije, no, yo aquí no me voy a quedar. <laughs> y me fui para el colegio, pero me fui así en chancla, una pantaloneta, y no me dejaron entrar. Yo decía que me dejaran entrar, pues apenas ve la clase de artística y me regresaba y me dijeron que no. ¿Y yo qué hice? Me monté en, en, en un murito... Y el, el salón era, era un, un salón que las ventanas daban para la calle. Entonces yo me monté un murito, colocó una piedra ahí y, y, y ahí me guindaba en la clase de artística. Y mi mamá venía pasando y me vio. Mira usted casa acá, mi hijo, y yo. va viendo la clase de artística porque ya me siento mejor. Yo no, vamos para la casa. Pero yo no estaba como preocupada. Y a lo que doblamos la calle. Por ahí unos 500 metros se veía muchísima gente como en dirección a la casa. Y cuando mi mamá iba pasando, le abrían el paso. Y mi mamá, sin que alguien le dijera una sola palabra, se desmayó. No aguanto como la, la presión. Y ya yo también tenía como esa corazonada. Y un amigo que es DJ actualmente, eh, DJ Galvin, me dijo, Luchito, mira que ahí me decían Luchito, por Luis. Luchito, mira que mataron a Cosita. Yo, Cosita. No, no, no. Yo me eché a reír porque yo pensé que era una broma. Y ya cuando vi toda esa gente alrededor y todo, salí corriendo para la casa llorando. Dejé las chanclitas ahí, eran de esas chanclitas amarillas que tienen como una herradura en la parte de abajo, esas que pegan bueno. ¿No? <laughs> Eso traen hasta GPS. <laughs> y, y cuando ya bajé. De verdad, había gente alrededor de la casa y yo entré y, y estaba mi hermano con un tiro en, en, en la frente. Y mi hermano, yo lo había dejado ahí, eh, él se estaba haciendo unas tajadas porque tenía hambre, entonces se estaba fritando unos bananos. Eh, mi hermana Omaira estaba dándole el seno en un toldo a, a mi sobrino. A mi sobrino le decimos poncho. Estaba bebecito. Y pues ninguno entendíamos lo que, lo que sucedió. Hasta que ya los mismos vecinos nos dijeron que Añatico lo estaban buscando, un muchacho que le decía Añatico, que era primo de nosotros y mantenía en la casa de nosotros porque mi mamá, para rebuscarse, tenía como una especie de garito ahí, sacaba unas mesas y, okay. y sacaba un plástico. Para que la, no le pegara mucho solo a la gente y sacaba unas mesas, y entonces ahí jugaban bingo, otros jugaban cartas, y ella, yo creo que de, de cada mano, cada cinco manos, cada tantas manos, eh, como que le pagaban a ella por alquilarles el, el, el espacio. El, el espacio, sí. Y ya unos vecinos nos dijeron que, que lo que había sucedido era que estaban buscando a ñatico porque eh, habían como hecho un robo, ñatico, junto a otros muchachos de ahí mismo de la cuadra. Y que cuando lo fueron a buscar, le preguntaron, fue a uno de los muchachos que hizo el robo con Ñatico, que dónde estaba Ñatico. Y como los tipos fueron armados, que el, el muchacho señaló para la casa. Porque Ñatico pues mantenía ahí. Él no, o sea, él sabía que no vivía ahí, pero, pero él señaló para la casa. No sé si el mismo nervio, qué sucedió. Y los tipos entraron y, 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 y vieron a mi hermano. Y yo no sé cómo les pudo ocurrir que... Mi, mi hermano, así tan pequeño, era un, era un, un ladrón o, o que era un criminal. Y pues no sabemos de ahí para allá, no sabemos qué sucedió, solo que, que mi hermano murió. ¿no? Pues uno no estaba ahí y no te puedo decir otras cosas, pero lo único que, que, que sí puedo decir es que mi hermano, y la gente lo sabe, era una persona ejemplar, una persona que, buen estudiante, en todo colegio donde estudiaba siempre las mejores notas. Y si no quedaba de primero, quedaba de segundo. Y, 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 y muy decente, muy decente, muy decente, buen deportista. ¿Cómo hiciste para que de pronto eso no te hundiera? Eh, en de pronto caer en tentaciones que estancaran lo que tú realmente hoy quieres que es la música. Sí me hundieron, sí me hundieron, porque yo estuve mucho tiempo sumergido en, en un sentimiento de, de rencor, un sentimiento de, de venganza. Y yo tan pequeñito, y, y, y yo decía que, y yo pensaba, yo me llegó a dar cuenta y yo buscaba y yo preguntaba. Yo decía, yo me llego a dar cuenta quién le hizo esto a mi hermano y, y yo tomo venganza. A esa edad, yo tenía como 11 años. Y. Yo duré mucho tiempo eh, trauma, traumatizado. Si sí, yo tenía un trauma, que yo iba caminando y yo escuchaba una moto o el sonido más o menos de una DT. Y yo salía corriendo y me metía a cualquier casa o a cualquier local, a, cual, a cualquier parte, sin mirar atrás. Porque yo pensaba que iban a llegar, era matarme a mí, como ya habían matado a mis otros hermanos, que entonces seguía yo. ¿Y por qué? si ¿Sí me entiendes? Yo en ese tiempo yo decía que... Yo por qué. Y, y me costó mucho tiempo en realidad, que esto yo en realidad no lo había contado, valga la redundancia. Me costó mucho tiempo. Eh, salir de ese trauma... Sin psicólogo... Con, terap, viendo a mi mamá... Sufriendo... A, a mi hermana... A mis amigos... Con ánimo de los amigos... Y todo eso... Eh, y diciéndome a mí mismo... Que yo tenía que hacer algo... Para que... Para que esto no volviera a suceder... Y que todo estuviera bien... Y garantizar... Lo que yo sentía que... Que mi hermano Cosita... Nos iba a garantizar... Ya... Porque él era el orgullo de la casa... Él era el orgullo. Y. y, y sinceramente, con, con el pasar del tiempo, el tiempo es lo mejor que hay para, para sanar. Para sanar. Con el pasar del tiempo, eh, fui olvidando eso, me fui resignando. A mi mamá después la llamaron, le dijeron que la muerte no era para ninguno de, 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 de sus hijos, que. Que en la guerra de caían inocentes. En esos momentos, en, en Urabá no, no escatimaban, simplemente una persona te malinformaba, te señalaba y hasta a veces no investigaban y, y mataban a esa persona. Ya era una zona de, de muchísima intolerancia, de muchísima ignorancia. Y también hasta de, de, de inoperancia, porque hubieron muchos muertos así, muchas personas inocentes, que simplemente malinformó otra persona, amigo de esa persona, que tiene un arma y que simplemente lo mataron por eso. ¿Cómo luego de todas estas situaciones, y bueno, de hecho. Eh, Gracias por abrir tu, tu corazón y, y contarnos una historia tan fuerte. Eh, creo que el mensaje está implícito, pero yo lo voy a hacer explícito. Y es que a pesar de, de, de tantas situaciones difíciles que uno puede encontrarse en la vida, hermano, hay que seguir echando para adelante. Y creo que usted es, creo, no estoy seguro que usted es un ejemplo de eso. Eh, la gente en la tarima, en los escenarios, ven al artista, pero no conocen o no conocían de pronto esta historia que hay detrás de este artista, como lo es Amado Tobar. Después de estas situaciones, ¿cómo te encuentras con la música? ¿Cómo te tropiezas? ¿Cómo sabes que la música eh, era lo tuyo? No, la música es, es la, la mejor venganza que puede haber tomado. Eh. Al, 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 al diablo no, nunca le va a gustar que una persona se supere, que deje ese, esa sensación de, de, de rencor, que esté dispuesto a perdonar. Al diablo no le gustan las personas resilientes. Ya tú perdonaste, amado. Sí, totalmente. Y lo hice por mi mamá, porque veía el sufrimiento de mi mamá y yo decía: es que si yo algún día llego a tomar venganza esto se va a convertir en una cadena de matanza porque después vienen por al, otra una persona de mi familia por mi mamá por mi hermana y eso no va a parar nunca entonces la mejor forma de uno cortar el mal de raíz es ignorarlo es superarlo siendo resiliente pidiéndole a Dios dándole gracias al tiempo y tratar de ser una persona que genere buenas noticias para, para su hogar para en este caso más que todo para mi mamá porque mi mamá eh, imagínate tres, tres hijos y cuando tú le dijiste a tu mamá mami yo quiero ser cantante eso es un eso ya eso ya es otra anécdota de la buenas porque antes <laughs> adelante, de, adelante. antes de eso yo yo fui pesista a la sí. vaina. O sea, yo estuve. Platicaba con los cajos de plátano y todo el. No, cuerpo? no, no, no. <risa> <risa> yo fui pesista, yo. Oiga, yo estudiaba pues, eh, no... <laughs> Discúlpeme y hago un paréntesis. No fue capaz de traerme ni un solo plátano del Luraba, pero bueno, está bien. Continúe. Toda todavía no estamos traqueteando. <laughs> 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 Cuénteme ahora sí. Usted era pesista. Yo estuve en un colegio que llamaba Alegría de Aprender. Era el colegio donde recogían a todos los indisciplinados de otros colegios. Oiga. Donde ¿sí ya ahí llegaba lo que ya no querían en ningún otro lado. Sí, lo que ya. El rechazo. <laughs> Pero yo no llegué por rechazo. Yo llegué porque yo no tenía para pagar estudios. Y ese era el colegio que nos queda como más cerquita. Y el colegio, como estaba iniciando, quería gente y recibía a todo mundo. Y me recibieron a mí. Y tengo que aceptar que hubo un tiempo que hice parte de los pécoras del salón <laughs> usted se sentaba allá detrás hermano en el fondo sí, sí, sí yo era de esos de esos líderes negativos en el, en el salón de los que comandaba la recocha y la guachafita yo el profesor me va a perdonar por esto pero hubo un profesor que, 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 que le que se llamaba Durancé y los pelados empezaron con la recochita eh, Durancé Durano Durano Durando. Y el profesor muy sensible, una excelente persona. Pero no aguantó tampoco me la bullying. presión porque era tanto el bullying de nosotros los Pécora que el profesor tuvo que renunciar. Para que, pa que vaya dimensionando. Usted era cuando eso. un profesor tenga que Te es un ¿Usted decir, era no, yo eso, aquí man. no puedo convivir. No, no, ¿Sí no, me no, entendés? No, no. Para que vaya dimensionando. Entonces, un día fueron al colegio como a buscar deportistas. Fue la gente del Inder. Y... Yo dije, ah... Voy a meterme a atletismo. Que yo me consideraba bueno para correr. Todavía es así con estos kilitos y corro duro. ¿Corre o rueda? No, mentira. <risa> <risa> mentira, mentira. Entonces, pana... Yo me metí allá a atletismo. Y me dijeron, no, es que usted tiene las piernas muy corticas. Ah, <laughs> Entonces... Y yo decía, no, pero si yo quiero ser atleta. No, usted le da más bien por su contextura, ser pesista. Yo decía, sí, será. Vaya ensayo. Y me llevaron, ¿verdad? Y empecé yo a ensayar con el palito de escoba. Nada, la técnica, nada, la técnica. Un poco de tiempo técnica. Y yo desde el primer día quería que le metieran peso a esa vaina. Sí. Yo decía que yo no iba a andar ensayando con palo de escoba, que si no, no volvía más. Y el, el profesor metió peso. Hijo, eres fuerte, pero tienes mala técnica. Por eso no levantas más. Tienes que aprender técnica. Empecé yo a aprender técnica. Ta, 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 la cogí. Empezaron ya a meternos pesos. Ta, ta, ta. Y eh, para resumirte, al cabo de un año ya fui campeón departamental intercolegiado. Campeón va departamental varias veces, varios Porque años. ¿Te fue bien? Sí, 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 sí. Y empecé a destacar mucho en, en, en Urabán, en los regionales, en los departamentales. Eh, entonces... Me metieron a un grupo especial de, de deportistas de alto rendimiento y nos llevaron a vivir a Medellín. Y allá en Medellín yo estaba entrenando, obviamente la metodología de entrenamiento era mucho más difícil que en Urabá. Pero los discos en Urabá pesan más, porque acá en, en, en Aikaká, allá en Urabá. Eh, lo, los discos no eran discos bonitos, no eran colecciones. El, el hierro macizo. Sí, hierro macizo. Y eso con, con tierra y barro, eso pesaba sus gramitos de más. Y entonces uno cuando llegó allá a Medellín, discos limpiecitos, marca Eleico, una de las mejores marcas, uno levantaba eso como si nada. Y, lo, y los paisas se quedaban como que estos pelados duraba, ¿qué hacen pues? ¿Qué comen allá? ¡Plátanos! ¡Ey, muchachos! <laughs> Pero. Eh, ¿Cómo pasé a la música? Resulta que me llevaron para Cartagena, para Bolívar, a, a un nacional, No Juegos Nacionales, y yo estaba opcionado para coger medalla de oro para Antioquia. Y compa, me blanqueé. Para los que no saben qué es blanquearse es cuando el deportista falla todos sus movimientos. Y con un movimiento que yo hiciera, quedaba de primero, pero me blanqueé. Y yo hacía el movimiento con el peso allá en Camerino y cuando salía a la plataforma de competencia lo botaba no sabía qué me sucedía los profesores me daban golpes en las piernas en los brazos me, me pegaban cachetadas para que despierta, yo reaccionara despierta o sea, qué, eso qué me estaba pasando porque los hacía en Camerino y en plataforma nada nada en fin fallé los movimientos me blanqueé o otro le dicen bloquearse también me bloqueé me decepcioné dije mami me voy por abajo. Ya no quiero seguir levantando pesas. Yo creo que ya terminó mi ciclo aquí. Me hace el favor y me, me prepara una comida bien sabrosa. Y ella me dijo: Ay, mi yo le voy un pollito guisado con arroyo. No quiero huevo revuelto con banano machucado. Banano cocido y machucado. Y un poquitico de sal con mantequilla. Ay, qué vaina buena. ¿eh? Pana, <laughs> yo llegué allá a la casa. Yo entré a esa cuadra y todo el mundo me estaba recibiendo como el campeón. Ay, Luchito, lo hice campeón, el campeón, vaina. ¿De qué quedaste yo de primero? <risa> <risa> no yo dije, no, vamos a sostener la película, vamos a sostener no, la ya, película. Ya. Hasta hoy se van a enterar de que no quedó de primero. Verda. Eh, después <coughs> me metí a estudiar a un, una institución que llamó el San Francisco de Asís, pero mientras estudiaba yo veía a ensayar un grupo por el barrio un grupo de, de música se llamaba Son Yoruba ese grupo era un grupo que manejaba un formato muy similar al de Zona Aprieta y me encantaba Son Yoruba cuando ellos yo iba a, <coughs> a todos los ensayos a tal punto que me aprendí las canciones y cuando ellos ensayaban y se equivocaban yo les decía en tal parte te equivocaste ellos no se aguantaron la presión y terminaron metiéndome en el grupo en Son Yoruba que mandan canción Maric qué canzón, qué, qué intenso Maric no, este que puta viene aquí todos los días. No, ya. Me, mételo. Mételo, mételo, mételo. Entra, entra al grupo, entra al grupo. Así. Pasó algo similar. Entonces, la, me llevaron a un evento en Turbo. Y yo... Eh, me dijeron, Amado, nosotros te hemos visto a vos ensayar la playa de Cafu. Vos le pegás bien. Y yo, y, listo. Y se blanqueó. No, no me, no me blanqueé. No me blanqueé. <laughs> Pero sí recordé la blanqueada antes de Ay, salir. uy, no puede ser. Eso... Eso lo podemos eh, catalogar como pánico escénico. Ya enfrentarse a un público. En ese entonces en Bolívar me enfrenté a un público y me blanqueé, me bloqueé. Y cuando me iba a presentar en Turbo, porque ellos me hacían una entrada y una presentación a mí espectacular y yo mientras iba escuchando eso tan bonito que me iban presentando para que yo saliera a cantar a la playa, ya yo me estaba nublando, compa. Uy. Y yo decía a mí no me puede pasar lo que me pasó en Bolívar. Y me sacudí bien bacano. Y colocaron la pista. Yo tengo que entrar a tiempo y con la actitud. Y entré, papi. 10 de la noche me acuesto a dormir. Para por la mañana. Y la gente... Ey, ey, ey. Y yo tenía el corazón a mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil. Asustadísimo. Toda la canción asustado. Apenas terminé. Salí. Y los muchachos me dijeron... ¡Ay, amado! La rompiste. La rompiste, amado. Esto es lo tuyo, papi. Yo hoy sabía que no nos habíamos equivocado. Y yo dije, sí. No, sí, la rompiste, manito, la rompiste. Porque yo todavía no había tú todavía, entrado. ¿tú, tú todavía estabas asustado, man. Sí, sí, sí. Tú, sí, tú, sí, tú sí. no sab... tú no supiste nunca qué pasó. Tú estabas cantando a, a voz cerrada, bro. No, es espectacular, amado. Y ya después yo dije, Ay, esto es lo mío entonces. Y, y, y me quedé ya haciéndole apoyos al grupo. En la parte donde yo sabía que se equivocaban, ya yo rellenaba ahí. Luego el grupo se, se disolvió porque eh, Ricardo Parra, uno de los integrantes se fue para Medellín, le salió oportunidad de montar una barbería allá. Él decía que le habían hecho tanto intento a la música y que no se les había dado, que la música era muy difícil y que la barbería iba a ser algo estable. El equipo lo entendió y el hombre se fue. Andrés Parra estaba trabajando en la Casa de la Cultura, de allá de apartado. Y últimamente no le dedicaba mucha atención al grupo porque en la Casa de la Cultura habían procesos que él no podía descuidar y eso era una. Cada quien se dedicó a lo suyo. Y de ahí. César, a César, a César, eh, a César lo, lo, lo mataron. Entonces ya quedamos Andrés Parra y yo y Andrés Parra me dijo, amado, me inclino por lo de la Casa de la Cultura porque la música, pues. No, voy a mirar, no sé si más adelante, pero por ahora voy para los procesos de la Casa de la Cultura. Y yo dije, dame vale yo aquí, yo ahora qué hago, mano. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y me iba a colocar nombre en inglés, nombre por aquí, nombre por ahí. Y Yo dije, no, yo me voy a colocar de nombre artístico. Mi nombre, Amado Tovar. Me buscaron unos tipos de Medellín al tiempo para que hiciéramos un reggaetón. Les dijeron que había un pelo que rapeaba acá, no, que amado. Llegamos, hicimos el reggaetón. No lo busquen, por favor, está horrible. <risa> eh. <risa> no lo busquen, no lo busquen, en serio, no lo busquen. Bro, bro, este... <laughs> Ahora me blanqueé yo, hombre, pare... oh, ponte en serio. Yo te, iba yo te iba a preguntar algo, dime, dime. Esa fue la primera canción. No pasó nada. Pero me parece, pues, que que hicimos en ese tiempo lo que, lo que pudimos, ¿no? La segunda canción la grabamos, tampoco pasó nada. Y yo dije, será que me estoy equivocando aquí también, pero yo dije, no vamos a grabar la tercera. Ustedes o que la tercera es la vencida. Papi, grabamos la tercera. ¿Cuál fue la tercera? La tercera llama mi motico. Grabamos la tercera y no la busquen. Quedó Está más horrible, horrible. todavía. <laughs> Quedó más horrible todavía. Ahora todo el este mundo va buscando o más <laughs> para el país a reír. Yo dije, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Porque otros sí conectan, sí les está yendo bien y a mí nada en esto. Entonces ya me puse a investigar, me, me empecé a autoevaluar, a, auto a criticarme mucho, a, a ser muy fuerte conmigo. Y empecé a estudiar muchos ritmos musicales. Digo, estudiar no en universidad ni nada, sino a consumir consumir, averiguar, analizar, analizar ¿no? sí. Y yo dije, no, pero es que la herencia de, 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 de que la herencia musical de en, en Uraba es, es herencia del reggae Ansal. música que viene de Jamaica. Ya, ahí me di cuenta que gracias a Uraba entra el reggae a Colombia. Porque pasa de, de Jamaica a Panamá. Y de Panamá entra por ahí por, por el Golfo. Por el Golfo. Varios artistas iniciaron a hacer reggae sal y artistas duraba que los confundían con panameños porque llegaron a tener canciones que sonaron a nivel país y por fuera. Y que tienen un flow muy similar, sí, yo me he dado cuenta cuando hemos alternado por allá por esa zona y a veces creo que son panameños porque tienen un flow así, no, no, eh, eh, grupo, chucha loco, que eso no loco. Entonces, o sea, ¿cómo no? <laughs> Pero sí, sí, o sea, el flow es muy, es muy, muy parecido. Era. Hermano, háblame de la paipa. Bueno, precisamente buscando que Urabá tuviera un género que lo representara, porque veíamos que, por ejemplo, aquí en la costa, está lo que es la champeta, está el vallenato. Eh, tengo entendido que aquí en Montería está el porro, ¿cierto? Sí, en la sabana, toda la bueno, sabana. Porro. Son regiones que, o, o, o sectores que tienen unos ritmos musicales que. Simplemente con escuchar ese ritmo... se identifican culturalmente. Culturalmente uno se va para allá. Eh, uno escucha una chirimía y se va para el chocó. Oye, a mí me encanta toda esa vaina. Ajá. Uno escucha una salsa urbana o una salsa y se tira para Cuba o Cali. Lo lleva a la mente. En ocasiones hasta Barranquilla, porque Barranquilla sí, también puede es. ser... No, ya hasta Medellín. Medellín es salserísimo. Bastante. Uf. Entonces... Así sucesivamente. Ahorita el exótico, por ejemplo, en el Chocó. Está, está dando mucho de qué hablar. En TikTok ha sido tendencia. Han llegado, han llegado canciones de exótico a billones de visitas, de reproducciones en TikTok. Ha sido tendencia. Y yo decía, hombre, ¿cómo es posible que nosotros, cuando entró el Reggae Dan Sal Aurabal, los DJs y los picoteros empezaron a coger retacitos de cada capela y de ahí sacaron un disco? Mixaron, hicieron un disco con eso. Y nosotros nos no inventamos los pases. Salió una raga en Jamaica, después la cogió el popular tomate de turbo. Y de ahí sacaron como cinco ragas más en otras partes. Le empezaron a llamar choque y empezaron a bailar como se bailaba en Urabá. ¿Y cómo es posible que ahora nosotros estemos bailando como bailan en otros lados? Cuando desde aquí era que se repartía la vitamina. ¿En qué momento cambiaron los papeles? Muchos artistas dejaron de hacer reggae sal porque simple y llanamente. Un tiempo en el que empezaron a catalogar esa música como música para negros y papelones O sea, es como la estig estigmatización que tienen con la champeta acá en la costa un poco, ¿no? De que el que va a los picos va a, a consumir droga o que va a, es a pelear eso, o de terrete, no sé eso, qué. Hay cierto eso. estigma hacia el género. Eso. Sin embargo. La cosa ha avanzado muchísimo, la champeta ha avanzado muchísimo. Sí, totalmente. No estoy diciendo ya. que sea así, ojo, sí, porque, guau, wow, qué pereza tener que explicar todo. No estoy diciendo que sea así. ¿okay? Inicio así. Imagino que hay, todos los géneros hay inician. El estigma, el reggaetón, brother. El también. reggaetón, el reggaetón la estaba misma estigmatizado. Salsa. La misma salsa. Mejor también. dicho. Bueno, en fin, no nos en podemos fin. quedar ahí porque, mejor dicho. Ya cuando, entonces, nos sentamos con varios locutores, varios artistas, varios productores, varios diseñadores. Eh, muchos amigos, y yo iba preguntándole a todos, iba conversando con todos. Me pegué el viaje a Turbo a escuchar los artistas de la vieja escuela. Me di cuenta que Chuchomán es el primer artista en, en grabar reggae sal en, en, en todo Urabá y el primero en hacer una producción, un álbum en todo Colombia de música urbana. Y es de Urabá, Chuchomán. Mucha gente no lo sabía, yo no lo sabía. Y entonces él me inicia a, con, a, a contar sus anécdotas, su historia, cómo iniciaron y todo esto. De todo esto me fui nutriendo de Liobun, de, de Betomán, eh, hasta Papomán, que Papomán inició cantando en realidad, fue Reggae Danzal. Y yo luego pasó a la Champeta cuando se fue para, para, Cartagena. Para, para Cartagena. Entonces, yo me acuerdo que Morro un día me dijo: estábamos con Chacal y fuimos a visitar a Morro. Hablar de esto, de esta idea loca de un nuevo género. Morro, de animal, de animal. Entonces, D DJ Morro nos dijo: no, eh, la paipa tiene que ser algo, un género rápido. Mira, por ejemplo, Pepa. Pepa está pegado, es farruco, está. Es rápido y sí se puede cantar. Porque yo la excusa que le di fue que eso era muy rápido y no siempre se va porque es como poder cantar y. Eh, pero en realidad yo sentía que no íbamos a parecer mucho a Pepa o mucho a el Dembow dominicano y bueno me dijo no, es que mira que por ejemplo cuando llegó La Ciega La Ciega es un tema que pegó mucho en Urabá era lenta ¿Cómo dice? <laughs> Ay Lunitu <¿tú> me vengo <ríe> <Sí>. <ríe> es una paypa, eso no tiene una letra definida puros pedacitos más que todo el ritmo ¿sí? <laughs> Ah. Entonces, Morro qué hizo, la colocó rápida, con la ciega lenta no había pasado gran cosa y la colocó rápida, eso fue un boom. Entonces muchas canciones él las cogió y la, le subió esa velocidad es y que, a la gente le empezó que, a gustar. Es que, es que yo me he dado cuenta de algo, eh, cada vez que voy al Urabá, eh, zona para gustarle una fiesta, saludos a toda la gente y mis amigos allá en el Urabá. Gente que fiestea con fundamento, yo. Sí, señor. Eso no es un día apenas, no, Eso es una semana. No, sí, si ahora, ahora en Turbo muchas personas están, están, algunos quejándose y otros disfrutando, porque eh, la gente a veces se mete de más en la, en la vida del otro. Algunos se están quejando de que por qué, por ejemplo, en Turbo están rumbeando más los lunes y los martes que, sí. que, que los sábados son días malos es para la discoteca que le está yendo pésimo. Un viernes pero, y un sábado Pero, pero cierto, un domingo Un lunes sí, y un martes sí, La calle sí, está sí, encendida Sí, bro yeah. Sí Sí, confirmo 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 <laughs> confirmo, confirmo, confirmo Algo que, da da ha, que ha ido siendo Como cultural ya Sí Me he dado cuenta De que allá a le gusta Es eh, la vaina rápido Y que Sí me entiende Que tiene que la gente para, para las peladas Mover El bumper Y la vaina y Sí, que sí, tienen sí. Que tener, Debe tener El viaje Sí, Me he dado sí, cuenta sí, sí. de eso Yo ¿Qué le dije yo a Morro? Hasta <laughs> buena idea y yo me fui convencido ahí de que si íbamos a hacer algo teníamos que hacerlo rápido. Pero después dije, no, qué chimba sería que se pudiera identificar el género de nosotros rápido o lento, sin importar. Un género o algo que pueda navegar en el VPN, que pueda ser un pulpo, que se pueda fusionar con otros ritmos. Si lo hacemos de esta forma, no estamos en cierta manera limitándonos un poco. Mira el dembow dominicano, no es una crítica, es un ejemplo. El dembow dominicano es algo muy similar a la paipa, empezando porque no creían en los artistas de República Dominicana, no creían en el género de, como dembow dominicano, no creían, ya fue mucho tiempo después que empezaron a, a darle luz verde, empezaron a verlos en otras partes del mundo como que era algo consolidado y algo de ellos y, y que ellos modificaron y que estructuraron. Y que sonaba diferente. Ya. Pero inicialmente. No creía. Solo que ellos insistieron. Insistieron. Insistieron en eso. ¿Qué pasa? Yo dije. Bueno. Nosotros tenemos que hacer algo. Somos de herencia jamaiquina. Por el reggae dancehall Entonces conservemos. Lo que es el reggae dancehall Esa esencia. Y vamos a modificarle. Ese ADN. Esa estructura. Al reggae dancehall Así como la champeta. Tiene un espeluque. La paipa. Va a llevar un mixeo. Y ese mixeo. Es el pequeño retacito que yo les conté ahorita que los picoteros, los DJs cogían de cara. De eso, un poco de, de, de pedacitos y armaban con eso una canción que no tenía sentido como Looney Tunes, me vengo, oh ciega, papi. Ya, no tenía sentido. Entonces, yo dije: esto hay que darle sentido. Hay que darle sentido. Vamos a conservar la esencia del reggae danza, la herencia. Y que esto explote con un mixeo. Si no explota con ese mixeo. No es una estructura de paipa, no es paipa. Sigue siendo un reggae danza al normal. Ahora, muchas veces, ¿qué hace un género? El estilo, el estilo del artista, cómo canta el artista. El, Anteriormente el, cantábamos mucho a, a el, el popu La popular palabra que se ha vuelto tendencia ahora delivery. El delivery. El la flow. Forma en ¿Cómo canta? Sí, así es. Yo le digo flow. El flow, sí. Vea. Un artista vallenato se, se monta en un reggaetón y, se, y la gente va a decir que eso es vallenato. Ejemplo, Silvestre. Silvestre ha cantado de reggaetón o pop en, en otras producciones. Pero eh, suena Silvestre. Para acá, pero suena vallenato. Eh, sí, es vallenato. Y se puede calificar en algunos premios como vallenato o como pop o como lo que sea. Viene, por ejemplo, eh, J Balvin. Se monta en un ritmo como de... De mi gente, mi gente no es reggaetón. En realidad, mi gente no es reggaetón. Pero ya lo encasillan allí porque es J Balvin es el que canta ahí. Sí. Ya. Y así sucesivamente. Hago la aclaración porque anteriormente los artistas en Urabá, por esa herencia de Panamá, todos cantábamos con muchas jergas de Panamá. Cosa que hemos ido con el tiempo limpiando. Y cantando y, con las jergas del Urabá. Eh, cantando con las jergas del Urabá. Okay. Y nos hemos ido como, 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 sí, como limpiando y nos hemos ido encontrando nosotros mismos. Y entonces, el mixeo no se podía olvidar porque es algo que cuando suena en un pico, cuando suena en una discoteca, cuando suena en un barrio, la gente se siente urabaense. Y la gente puede estar en Japón, puede estar en Estados Unidos, y escucha un mixeo y se siente urabaense. Entonces, yo dije, vamos a hacer paipa con esta estructura. A los pelados les gustó. Y después empezaron a criticar, ¿ah, que por qué Paipa? ¿Por qué no eh, Ragaura? ¿Por qué no Raga? Yo, yo dije, no, se llama Paipa y ya. Ah, que por qué? Ya en varios sectores de Medellín le venían diciendo Paipa en varios, en varios populares. Amado, a, a lo que nosotros hacíamos. Podríamos decir que eres el precursor de la Paipa. No. Eh, podemos decir que somos quienes estructuramos y consolidamos este ritmo como género y lo limpiamos, lo vimos así, lo estamos trabajando así. Porque antes de nosotros tirar una paipa, por ejemplo, Dino Manuel tiró varias con los picó. Dino Manuel, que también es vocalista de Rancho Aparte, el grupo de Chirimía que te gusta. Claro, saludos a la gente de Rancho Aparte, me gozo Rancho Aparte cada vez que voy a grabar. Dino es una máquina y Dino se juntó con Morro y ha sacado unos temas. Que mejor dicho, pero entonces también lo llamaban reggae. ¿Qué hicimos nosotros? Investigamos. En realidad, cuando la gente me decía a mí, he llamado en Medellín, me decían: Uy, parce qué chimba de paipita la que te tiraste de segunda. Yo, eso, eso es reggae, hombre, eso es reggae duraba, eso no es pipa. Ustedes, ¿por qué le dicen paipa a eso? Pero de ahí te fue sembrando la semilla. Sí, ya cuando investigué, resulta que. Eh, luego de la masacre de la chinita Estaba sonando el gran Guancho Y una de las canciones que más estaba pegada en su momento Era una que decía Paipa 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 Y se pasaba así toda la canción Cambiaba gran, en bajo y en percusión y Gran, todo. gran mensaje, gran letra No mentira, <laughs> es jodiente es De hecho la canción se llama Wiper Y la canta el jamaquino Captain Solo que le decían Paipa Porque él pronuncia eh, muy similar El Wiper lo pronuncia como Paipa Entonces se entiende como Paipa Wiper, pero él dice como Wiper, Wiper, no sé. Oh, y ¿Ustedes entendieron lo que entendí? Eso. La gente haya entendido Pipe y le y colocaron suerte pipe. con el bienestar, Paipa y quedó Paipa. Mira. Ajá. Cuando la gente cuando la gente empezó a huir de Urabá por, por miedo, pues, por lo que había sucedido en esa masacre, que fueron como 35 personas que murieron. Se fue el picó. Que, el gran guancho. El picó que estaba, que estaba amenizando esa verbena. Ajá, que había un sí. picó y eh, llegaron unos hombres armados. Eso, esa eh, es la historia. Creo que la, el, el picó era, la fiesta la organizó una señora para recoger dinero para eh, pagar la universidad eso. a sus hijos, un hijo, no sé, algo así. Sí, ¿Es ¿cierto? Sí, sí. Más o menos conozco la historia. Entonces, ¿qué sucede? Muchos empezaron a irse obviamente el miedo el miedo algunos se fueron para Bogotá otros para otro país otros llegaron a Medellín y en Medellín obviamente me imagino que todos los que se fueron para otros lados también llevaron su música y su cultura pero fue en Medellín donde empezaron a decirle pay para eso porque llegaban los de acá y, y colocaban el temita que estaba sonando para ambientarse en su en su, en su casa para no dejar dormir a los vecinos una vaina chévere una vaina rica y entonces ya los paisas llegaban y preguntaban, "Ey, parce, ¿cómo se llama esa, esa canción?" Entonces respondía uno, una, uno de los durabanos, "Eso esa, esa se llama paipa." Ok. Ah, paipa. Y de ahí de, de ahí, ahí en quedando? adelante los paisas empezaron a llamarle paipa a todo género que sonaba similar. <laughs> ¿Ya? Y por Oiga. eso cuando fuimos a estructurarlo como género, yo dije, "No, esto se tiene que llamar paipa porque esto ya tiene un de voz, el nombre ya está el nombre está vendido y tiene es que la, la paipa como tal Este género es un género que, que, Un género de mucha memoria Cuando una persona saca una paipa Está homenajeando Toda esa trayectoria y todo eso que sucedió Porque la paipa es un ritmo Que nace del fuego, literal Y que se viene blindando Y se puede decir que es un género Un ritmo a prueba de balas papi Nosotros superamos eso, fuimos resilientes Y salimos adelante Y cada paipa que tú escuches Por insignificante que la escuches por mix que la escuches, que parezca no tener sentido, ahí hay historia en ese ritmo. Ahí hay historia. Hay un trasfondo de pronto hay un de, de, de qué pasó eh, en ese momento de la historia cuando salió esa canción. Claro. Algo significa, oiga, hemos hablado mucho de paipa, hermano, pero pues ¿cómo dice una paipa? Cántate una paipa, ¿cómo es la vaina? Yeah. volvió la paipa, pa, choque, dale, baila, que volvió el reggae, volvió la paipa, pa, choque, dale, baila, que volvió el reggae, volvió la paipa, 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 ey, seguimos en guar, 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 nada ha pasado, al va ya estamos acostumbrados, yo respiro música y por eso he regresado, con un reproductor al pulmón amarrado y dice guar, 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 guar Regresó la paipa para pa'l mundo La disidencia del reggae Bailan ¡El aplauso para <laughs> Amado <Tovar>. a <laughs> Papi, eh, el flow no se presta No se alquila No se compra Con el flow se nace, nace. ¿Es o no es? ¿O usted mm. qué cree? Depende <laughs> no, 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 por ejemplo Maluma. Maluma no nació con Flow. Pero lo construyó. Construyó su Flow, sí. Construyó su Flow. Te Eso significa la idea. que el flow siempre puede nacer, hay oportunidad para todo. El Flow puede nacer sí. y puede hacerse. Sí. Puede construirse, hacerse no, puede construirse. Sí, sí, puede construirse, así es. Amado, eh, mil gracias por sacar de tu tiempo, por venir a compartir con nosotros. 2 y 29, 2 y 30 de la mañana. A esta Ahora estamos terminando de grabar este episodio, muy especial para mí, porque admiramos el trabajo de este gran artista. Eh, creo que todo mi equipo de trabajo eh, admira el trabajo que, valga la redundancia, que vienes haciendo, dejando en alto eh, el Urabá, no solamente eh, donde te criaste, sino todo el Urabá. Eh, los tiempos son perfectos y cuando ha de ser será. Así es. Mientras tanto, eh, lo invito para que despida este podcast y también para que le diga a la gente que vaya y escuche su música. Mi gente, eh, yo tengo que agradecer mucho por lo que la vida me ha enseñado que podemos construir nuestro futuro, podemos ser gerentes de nuestros propios sueños. Ya solo es cuestión de convicción, de darle, de enfocarte y sacarlo adelante aunque muchos inicialmente no hayan a creer en ti desde que tú te creas la película como dice un político de Urabá eso va <laughs> eso va, me eso, la pagan eso <laughs> no mentira <laughs> entonces eh, nada muy agradecido porque este hijito que era la paipa ha venido creciendo pero con un crecimiento prematuro y madurándose también a, a la vez y ya están haciendo paipa en otras ciudades están haciendo pipa. Inclusive otros países nos preguntan a través de redes. Que les gusta la estructura, les gusta el ritmo. Tenemos facturing con personas de otros países. Artistas eh, que son top en otros países. Cositas que les le iremos mostrando con el pasar del tiempo. Eh, ya está disponible para los que quieran saber más. ¿Qué es la Pipa? Este ritmo, esta estructura. Ya está disponible nuestro álbum. Volvió la paipa y digo volvió reconociéndola a todos los artistas de la vida de escuela que nos abrieron el camino y como volviendo a coger ese mixeo y esa esencia que, por ejemplo, ya no se ve que muchos ritmos como el reggaetón, el trap han desplazado ya, pero volvió la paipa. Mi gente ya está disponible en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias de corazón. Amado Tobar en la casa. Gracias a todo este equipo de trabajo. Quiero que despidamos con un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Amado Tobar representando el Urabá. Hey, mi gente del Urabá, los quiero muchísimo. No olviden suscribirse, compartir, dejar su comentario, darle like. La Mike que se haya visto también y no está no suscrito todavía aquí. Nos vemos en un próximo episodio.